La política de regionalización de la educación superior ha permitido que muchos jóvenes de zonas del país donde antes no existía ninguna posibilidad de continuar estudiando después de graduarse del bachillerato, ahora tengan la gran oportunidad de ingresar a una carrera. Pero ahora tienen una gran posibilidad, el Centro Regional de Educación Superior Ceres del Dobio, que ofrece programas de educación superior que tienen en cuenta las necesidades productivas de la región. Germán Colonia, coordinador de este centro, es testigo del impacto positivo que ha generado en la región. Germán, ¿por qué es importante el Ceres del Dobio para toda la región? Pues el Ceres ha sido muy importante porque, en primer lugar, ha traído la educación superior a esta región apartada del territorio colombiano. Y también le ha permitido a los jóvenes que de no existir esta propuesta del Estado de Centros Regionales de Educación Superior, no tendrían posibilidad de acceder a la educación superior. ¿Y cuáles son esos programas que ofrece? El Ceres del Dobio, desde sus comienzos, se enfocó a la vocación de la región y a las necesidades de formación para impactar la propia región. Y en este momento ofrece programas por el área del sector rural, agropecuario, agroindustrial y ambiental. Germán, ¿por qué es importante que los jóvenes que estudian acá en el Dobio se queden a trabajar en la región? Sí, lo que pretendemos con esta propuesta es que los jóvenes no solamente accedan a la educación superior, sean profesionales, sino que también hagan desarrollo local. Cada vez que nos reunimos con ellos y podemos tener la oportunidad de estar con ellos, les decimos que aquí se está formando en el Ceres los nuevos cuadros que van a dirigir los destinos de este municipio, y así debe ser. Germán, ¿y sabes que puedo conocer a algún egresado de el Ceres, pues, que esté trabajando aquí en el Dobio? Claro, y los invito a conocerla. Una de ellas se llama Lina Poveda. Lina, cuando no existía el Ceres, ¿cuáles eran las oportunidades y las opciones que tenían los jóvenes de acá del Dobio? Las oportunidades eran muy pocas, porque las personas que querían acceder a la educación superior pues debían desplazarse a otros lugares. Entonces la situación económica del municipio pues no es la mejor. Y las personas no podían acceder a esa educación, solamente terminaban su bachiller y se quedaban ahí. Bueno, Lina, yo tengo entendido que tú fuiste una de las beneficiadas de ICETEX. Cuéntame, ¿cómo fue todo ese proceso? Cuando yo inicié la carrera hice los trámites para acceder al crédito con el ICETEX. Esta es una ventaja muy grande la que nosotros como estudiantes tenemos, ya que podemos financiar la carrera, nos dan plazo para pagarla y es al 0% de interés. Bueno, cuéntame, ¿en qué consiste el trabajo que tú haces en la alcaldía? Dentro de las actividades que yo realizo son las educaciones a los grupos organizados, a las instituciones educativas, explicándole y creándole conciencia a la comunidad de separar correctamente los residuos sólidos. Lina representa los logros que se han alcanzado con las políticas de regionalización y del apoyo financiero que ofrece el gobierno. Si ella no hubiera tenido la posibilidad de estudiar en el Ceres y no hubiera sido beneficiada con el crédito del ICETEX con cero intereses, en este momento no estaríamos viéndola hacer un trabajo tan importante para el bienestar de su municipio.